Hoy te traigo este hermoso regalo que es esta plantilla de este kit imprimible para la Semana de la Dulzura. Hoy vamos a armar lo que es el box tipo caramelo. Este box tipo caramelo tenés en cuenta que tenés que imprimirlo en un papel que sea superior a 220 gramos. Para marcar todos los dobleces puedes utilizar una tabla plegadora o también puedes utilizar un bolígrafo que no tenga tinta, también puede ser un bolillo de punta fina. Todo esto puedes utilizar para marcar todos los dobleces. Vamos a pasar todas las líneas internas para de esta manera después poder plegar el papel. Con mucho cuidado vamos a empezar a retirar todos los excedentes y vamos a poder empezar a plegar esta bolsa. Una vez que plegamos en las puntas vamos a retirar todo lo que son estas partes blancas, estos triangulitos, estos rombos blancos vamos a ir retirando. Puedes hacerlo como lo estoy haciendo yo en el video, cortando y doblando, o lo podés hacer con el cúter abriendo y cortando todo. Es muy importante que no te pases de la línea, que quede todo bien así como está, porque esto va a ser el cierre de nuestro box. Un punto importante a tener en cuenta es que cuanto más grueso es el papel, o sea, cuanto más elevado sea el gramaje del papel, más fuerte va a ser este pequeño box. Lo único que vamos a pegar va a ser esta pequeña solapa que tenemos al final, que es como la mitad de uno de los lados, y una vez que terminamos de pegar esto, ya tenemos armado prácticamente nuestro box. Una vez que se pega esto vamos a utilizar un hilo, una cinta o una cuerda para hacer un moño en cada extremo y de esta manera ya tenemos terminado nuestro box para regalar esta Semana de la Dulzura. En la descripción te dejo el link de descarga de este kit para que puedas armarlo. No te olvides de suscribirte.